Pero cuando estamos en órbita, la fuerza de gravedad que nos aplasta se ve vectorialmente equilibrada, ¿sí? Y hace que todo crezca. Obviamente, cuando estamos acostados, pues la fuerza de gravedad ya no está encima de nuestra cabeza. Si estamos acostados boca arriba, está encima de nuestra nariz. Si estamos acostados boca abajo, porque nos gusta dormir abrazando la almohada, ¿sí? Entonces está en la nuca. Si dormimos de lado, entonces está en una oreja, y si dormimos de otro lado, está sobre la otra oreja. Pero si estamos cayendo constantemente en la tierra, esa fuerza y las que nos están moviendo están en equilibrio y hace que todo, igual que cuando te acuestas, te expandes a lo largo. Cuando estamos en órbita, nos expandimos para todos lados. A diferencia de cuando estamos debajo del agua, como lo vamos a ver más adelante, pasa lo contrario. ¿Bien? Correcto. Entonces, lo que estamos viendo es que las fuerzas efectivamente son vectoriales. Cuando aplico una fuerza, la fuerza del aire en el globo, ¿dónde quedó el globo? Si no usamos otro, que es nuestro globo, que este nos dijo. Vamos a hacer al revés. Primero así. Le puse una pequeña cantidad de aire al globo. Lo voy a hacer igual que el experimento hace ahora. Si lo suelto, cayó nada más a un paso largo de mí, de distancia. ¿Por qué se fue hacia allá? Porque el aire salió en el sentido opuesto. Esa es la primera ley del movimiento de Newton. ¿Bien? Si yo le pongo más aire, bueno, entonces es mejor usemos el experimento con otra. Tengo dos pelotas. Vamos a ver el experimento en el piso, aunque no se vea en la cámara. Esta es una pelota que pesa, dependiendo de cuánto, la mueva yo, pero la masa es de 1 kilogramo. Es una pelota de tenis. ¿Cuál es su masa? No sé, hay que ver el reglamento del tenis, el reglamento internacional. Voy a aplicarle una fuerza con mi mano para que se desplacen las dos pelotas. La misma fuerza a las dos pelotas al mismo tiempo. ¿Cuál se desplazó más? La de tenis. ¿Bien? Eso nos define la segunda ley del movimiento o de Newton. ¿Bien? Una fuerza cuando se aplica a una masa, si la masa es diferente, la aceleración será diferente. O para que yo cambie la del estado de posición de una masa, me meto la pelota de algún lado. Si le aplico una fuerza, pequeña, tenemos dos pisos. Si le aplico una fuerza pequeña, la aceleración es pequeña, la masa es constante. Si le aplico una fuerza mayor, la masa es constante, la aceleración será mayor. La segunda ley de Newton. Y la tercera, que es lo que pasó cuando, a ver, vean otra vez con el cable. Quizá no es igual si yo no. Hagámoslo con seguridad. Bien. Dame un empujón. Cuidado. Bien. Ahora voy a entrar aquí. Para ahí. Bien, para ahí. Bien. Con las manos te voy a empujar. No te muevas. Bien. Cuando se aplica una fuerza en un sentido, hay una fuerza igual que se aplica en el sentido opuesto. Esa es la tercera
ley de Newton, reglamento newtoniano, ¿sí? Que es a lo que llamamos una acción y hay una reacción. Que es lo mismo que sucede en el caso del globo. El problema de los globos es que son muy grandes, tienen poca masa, aunque le ponga yo el aire. La masa es pequeña, pero la superficie que interactúa con el aire es muy grande. Por eso es que, aunque el aire sale en un sentido, y yo esperara que el globo se fuera exactamente en el sentido opuesto, el aire que está alrededor aplica fricción y hace que la trayectoria del globo no sea necesariamente en línea recta. De hecho, salió muy interesante cómo salió, ¿no? Empezó en sentido completamente opuesto a la salida del aire original, pero el aire que estaba aquí fue tanto en la posición a que se aplicó sobre la superficie del globo que hizo que regresara en sentido opuesto. ¿Bien? Es decir, hay muchas fuerzas aquí existentes que se manifiestan en el caso del globo. En el caso de la pelota de un kilogramo para acceder, le voy a aplicar la fuerza y espero que el aire la haga rodar para otro lado. Pues no, ¿verdad? Eso sería ignorancia física. Ahora, hay un último detalle al respecto, muy interesante. Voy a usar este globo que ya está usado. Voy a ponerle un poco de agua y ya me vamos a pasar a los experimentos. Aproximadamente así. Lo hago aquí por seguridad. Le he puesto agua a este globo. Más o menos tiene la masa parecida a la de la pelota. Las voy a rodar en el piso. Tengo una silla de aquí. Porque no es mía, la tengo que regresar. Y entera. Voy a rodar la pelota, que es una pelota bastante sólida. Al globo no le hago así. Bien. Con la misma fuerza, es más, lo voy a hacer así. Se desplazó, además de que se fue medio chueco, se desplazaron de manera diferente. ¿Cuál se movió más? La pelota. ¿Sí? E incluso alguien podría decir, más o menos las más iguales. Ah, por favor, pide una de las balanzas en la mesa. Una de las balanzas, diles que la pido yo. Por favor. A ver, deténlas. Más o menos, ¿no? Que está un poco más la pelota. Y eso es bueno, que haya salido. Un poco más la pelota. La pelota es un kilogramo. Al menos el que me la vendió fue lo que me dijo. Me dijo bien. ¿Ok? ¿No está? Bueno. Pesan más o menos lo mismo. Tienen más o menos la misma cantidad de materia. ¿Bien? ¿Qué pasó con el globo? Se quedó donde estaba. Eso, ¿cuál de las tres leyes de Newton lo describe? La primera. La inercia. Los objetos tienden a mantenerse en su estado de reposo o estado de movimiento a menos que una fuerza haga que cambie ese estado. Apliqué la fuerza en ambos objetos, en la pelota sólida y en la pelota de agua. ¿Bien? ¿Y cuál se desplazó más fácilmente? ¿Cuál cambió su estado de reposo más fácilmente? La pelota sólida. Cuidado con las leyes de Newton. De hecho, cuidado con cualquier ley de la naturaleza. Todas tienen, dan explicaciones generales de la naturaleza, pero ocasionalmente algunos fenómenos u objetos presentan desviaciones de comportamiento. No es magia. No es, no, fue el poder divino el que... No. Simplemente hay características específicas en materiales o materias que pueden presentar propiedades diferentes. Por ejemplo, no es igual un sólido
a un líquido. Bien. ¿Yo puedo cambiar la forma a esta pelota? No. ¿Puedo cambiar la forma a este globo? Sí. Lo puedo hacer así aplanadito, lo puedo hacer más flaco. ¿Sí? La forma del líquido depende del recipiente que lo contiene. ¿Bien? Y además, su inercia es diferente. Vamos a pasar entonces a uno de los experimentos que van a hacer ustedes, que tiene amplia relevancia biológica. Antes de eso, voy a pasar al último experimento que voy a hacer con la silla y el casco. El casco como prenda de seguridad. Préstame la silla. Antes de usar la silla, voy a repetir el experimento con dos pelotas que son iguales. Dos pelotas de un kilogramo. Voy a poner una pelota junto a la otra. Voy a golpear la primera con mi mano derecha. ¿Qué pasa con la siguiente? Se movió. Mi mano estaba en reposo. Mano, puño, en reposo. Empieza a estar en movimiento. La acelera. Toca a la primera pelota. ¿Sí? Pero como estoy impidiendo, la estoy manteniendo inercialmente con otra fuerza en reposo, este movimiento que venía en mi mano se transfiere a la segunda pelota, que no había ninguna otra fuerza que la mantuviera en su posición y estado de reposo. Es decir, el movimiento de mi mano pasó a través de esta pelota y se fue hacia la otra. ¿Sí? La cantidad de movimiento de la materia se mantiene constante. Vimos en el movimiento rectilíneo de la pelota que rodó para allá. Mi mano se movió así, golpeó la pelota primera y la segunda continuó con el movimiento rectilíneo de mi mano. ¿Qué pasa si el movimiento no es rectilíneo? Es decir, no en forma de línea recta, sino en forma de curva. Lo voy a hacer con estos dos pesos, que están más ligeros. Tienen menos masa. Y ahora voy a hacer un experimento de movimiento no rectilíneo, sino movimiento curvo, como lo que vemos aquí cuando las pelotas caen y si orbitan la Tierra. Bien. Voy a dar vueltas. Y voy a seguir dando vueltas hasta que la fricción de la silla me detenga. Voy a darle un poco más de vuelta. ¿Qué es lo que notan? Madre mía, a ver si no termino vomitando. Entonces, la prenda de protección no sería el casco. O tal vez sí, todo otro casco aquí abajo. Que no tenga bolas. ¡Ay, mamá! Sí, me casi mareo un poco. No, ¿qué es lo que notaron? Cuando yo abría los brazos con los pesos, la tasa de cambio o velocidad o cantidad de movimiento, que es proporcional a la velocidad, era diferente que cuando acercaba yo los brazos. Es decir, finalmente se conserva el movimiento, pero como el radio es menor cuando acerco los brazos y el movimiento se tiene que conservar, empiezo a girar más rápidamente. Entonces, el movimiento se conserva siempre, no importa si es lineal o es en forma circular. Y esto tiene que ver con la ley de la inercia. El objeto debe seguir en movimiento a menos que haya una fuerza que
cambie su estado de movimiento. Y es patente en el caso de los líquidos, cierto, está en reposo, no fácilmente pasa a estado de movimiento. E incluso una vez que está en movimiento, voy a hacer rodar este globo, pongo mi mano y se sigue moviendo, ¿sí? A diferencia de si hago rodar la pelota, pongo mi mano, la pelota prácticamente se detiene, mientras que, ¿sí?, el líquido está en movimiento, lo detengo y se sigue moviendo. La inercia en los líquidos tiende a conservarse más fácilmente que en los sólidos. ¿Cómo son los seres vivos? ¿Son sólidos? ¿Son líquidos? Bueno, algunos son sólidos y otros más sólidos, ¿sí? Pero en general, bueno, yo no lo tengo mucho, pero si vemos los músculos, se parecen más, y en algunos se nota mucho más, ¿sí? Por eso hay que hacer ejercicio para no estar tan fofo, ¿sí? Los tejidos biológicos son semisólidos o semilíquidos. Van a trabajar en este momento, a partir de este momento, con líquidos, dado que no tenemos en este momento líquidos para hacer el experimento. ¿Cuál es el experimento? El casco se dice que es para proteger el cerebro. Entonces ya pueden entender, cuando alguien va en una moto y no trae casco, es porque no requiere protección, supongo yo. ¿Bien? Les voy a dar unos globos, los van a inflar con agua, les voy a dar dos a cada uno, y los van a inflar con agua para que ocupen el equivalente al tamaño de la cabeza dentro del casco. Vamos a salir al jardín y vamos a ver lo que sucede con el cerebro cuando el casco impacta en caída libre. No, desde ahí, desde la azotea del edificio, no. Medio metro de altura, 50 centímetros. Y luego, un metro y medio, más o menos. ¿Correcto? Y vamos a ver qué sucede, para ver cómo se comporta la inercia, cómo se manejan las fuerzas en función de la aceleración, va a ser la aceleración de gravedad, para masas equivalentes más o menos a lo que va dentro de un casco que tenga realmente uso. Entonces ya ven que si no trae casco, pues no requiere protección. Probablemente ese cráneo esté al alto vacío. Allá afuera.